los luchadores más importantes de la República Mexicana, y hoy tuvieron a la familia de Tijuana, Bestia y a Damián. Sí, hoy tuvimos a la mitad, podemos decir, de la familia de Tijuana, y no vamos a descansar hasta que esté la familia completa aquí, porque hoy, en verdad, se dicen extremos, se dicen los más cabrones, y vinieron a hacer el ridículo con esa manera de querer ganar la lucha. ¿No, compadre? Así es, tú lo sabes, que siempre Guadalajara siempre triunfa, y cuando no, ya saben cómo les va. Insultó a mi tierra y eso está muy cabrón de su parte, así que, Damián, siempre te he ganado en tu casa, cabrón, con toda tu gente, con toda la pinche familia de Tijuana junta. ¿Por qué no ganarles aquí en mi casa y en mi tierra? Que va aquí, venís a jugar con fuego y ahora te vas a aguantar, cabrón. Te vas a ir pelón. Bueno, el poco pelo que te queda, güey. Y la poca pinche... Mamá, ¿qué te puedo decir? Ya está viejo, Damián. Lo traigo desde la pinche Arena México, güey. Coliseo, México, Tijuana, donde sea nos topamos. Y siempre he salido adelante. Así que, familia de Tijuana, espero que para la próxima... Vengan completos con Nicho y con Halloween. Aquí tenemos a la Legión para darles en su madre huevo. Calentaron mucho esta batalla, ¿no? Diciéndoles que eran ídolos de rancho. Somos el dueño del rancho. Así, si ellos creen que esto es un rancho, nosotros somos los dueños del rancho. Y si van a venir a este rancho, a comer de este rancho, aquí les vamos a partir su madre cada que vengan. Y queremos a la familia completa. Bueno, y a lo que queda de Halloween. Y con ellos, nosotros nos vamos a juntar. Ya saben lo que tenemos aquí para ellos y les vamos a dar hasta por debajo de la lengua. Sorpresas, sorpresas, amigos, sorpresas. La Legión siempre trae sorpresas para estos pinches eventos. Y esos güeyes no van a ser la excepción. Vienen a toparse con pared. Y la Legión está más dispuesta y expuesta que nunca. Por ahí puede darse este duelo, ¿no? De cabelleras, de máscaras de cabelleras. ¿Les gustaría campeonatos? ¿Qué es lo que busca? Lo que quieran. No tenemos miedo. Yo lo que quiero es que mi cabellera crezca, que mi cabellera sea la más valiosa de México. Y lo voy a apostar con quien sea. Tengo la mira. A mí no me importa Damián, me importa su hijo. Quiero la Bestia. Ya por ahí peló a un gabacho que vino aquí a darlas con él. Pero conmigo va a ser diferente. Hacer el ridículo. Conmigo va a ser diferente. Quiere un mano a mano en lucha cabellera contra cabellera. Conmigo se va a topar, aquí no le vamos a regalar nada. Hay muchas pláticas ya para que las empresas pues de Tijuana vengan aquí a la Arena Jalisco. Esto es un paso muy importante, ¿no? Para la lucha libre tapatía. Claro, por supuesto, siempre los tapatíos, siempre hemos ido a su tierra a triunfar, porque ellos no aquí a Guadalajara, ¿no? Por supuesto, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con las manos abiertas, a la hora que quieran y cuando quieran. No nos importa el día, ni la fecha, ni el lugar. Siempre la Legión está dispuesta a lo que se ofrezca. Todos los promotores, aquí estamos, por supuesto. ¿Va creciendo la lucha libre tapatía? Va creciendo la lucha libre tapatía. Vemos que hay buenas entradas, vemos que hay mucha gente invirtiendo, vemos que hay ganas de la gente de asistir a los lugares, y sobre todo vemos que la gente sigue prefiriendo la Legión. La Legión sigue mandando aquí, y a los que nos traigan les vamos a dar en su madre, porque la Legión está preparada para quien sea. Por último, pues un mensaje para su gente, ¿no? Que a pesar de que traigan los ídolos de toda la República Mexicana, siempre se escucha y retumba la Legión. Sí, es un saludo para todos mis amigos de Más Lucha, por supuesto, sigan apoyando a la Legión. Gracias a ustedes por esas entradas, ese hermoso público que sigue comprando mis máscaras, que sigue comprando mis playeras, por supuesto, ¿por qué no? Muchas gracias a todos los fans de la Legión. La gente sabe y reconoce la calidad que tenemos, no en balde tenemos tantos años luchando y sobre todo en planos estelares donde quieran que nos paramos. Somos la Legión, somos luchadores de verdad y no somos improvisados, y aquí esperamos a quien nos quieran traer.